Aquí le tengo su desayuno ya a Atlas, más bien su almuerzo, que es un naan con aguacate, pimienta, sal y jamón, queso, manzanas y fresas. Esto es lo que se va a llevar para su lunch. Y su Yakult, como siempre. Y nada más. Ayer le puse una manzana, a ver. Una manzana que no se comió, entonces hoy se la corté, nada más le puse un poquito. Tampoco se comió su barrita, dijo que no le dio tiempo porque andaba muy platicador el niño. Y su Yakult. Así que hoy sí te vas a terminar tu lunch. Seguro. Sí. Ok, tu ice. Y ahora sí, ciérrala y llévala a tu mochila, por favor. Mami, ¿Qué? where's my iPod? Did you charge Ahí it? está, sí, lo dejé cargando, ahorita lo quité. No tengo mi iPod aquí. Ok, muy bien. Mami, Tu vaso de agua, por favor. Yeah, I know, Sí, lo apagué, lo apagué, Arles. like all the way, Sí, like mi hold amor, it sí, down. mi amor, sí. Ok, llévate. También a Oh, mi. I need to do that tomorrow. Ok, también a mi amor le hice un naan. Igualito al de Atlas. Oh, y ya me acordé. Varios me preguntaban que qué era el naan. Es esto. Es como una pita. Pero es esto. Lo compramos en Costco y así encuentran el paquete. Tiene varios. Así que esto es el naan. Y miren, vienen así como. Pues como una pita, como un sope. No sé cómo ustedes lo quieran ver. Pero así. Eso se puede como pasar para un sope. Se puede ¿Verdad? pasar así. ¿Verdad que sí? Se parece a un sope. Bye, guys. Oh, les voy a dar las tarjetas de las tablas para que las practiquen. Ok. Venir de tarjetas, yo solo necesitas practicarlas. Pero dáselas que las repase y después en inglés, por favor. Ok, bye. I love you guys. Have a Bye. super day, baby. Gracias, mi amor, igualmente. Bye. Hola, amigos, buenos días. Soy yo, la sister, aquí grabándoles. Porque les cuento que Lily se fue esta mañana y dejó su cámara. Entonces yo me di cuenta, ella ni siquiera se había dado cuenta, pero como hoy voy a limpiar la casa de Lily, voy llegando y me encuentro con la cámara aquí en la cocina y le llamo y le digo, hey, sister, dejaste tu cámara. Y dice, oh my gosh. Pero pues ya había llegado a la escuela, entonces, pues ya dice, oh, pues ya ni modo, ahora no voy a tener vlog. Y le digo, oh, no te preocupes, si quieres yo me grabo cómo voy a limpiar tu casa. Y dice, ¿de verdad? Y le digo, pues sí, para que no dejes aquí a los amigos sin vlog el día de hoy. Y pues entonces voy a limpiar la casa de Lily. Como ustedes saben, yo ya les he dicho que yo le hago de todo lo que me salga, yo le hago. Y lo que pasa es que ustedes saben también que Lily llama a alguien para que venga a limpiar su casa. Y entonces el otro día yo le dije, hoy, ¿por qué mejor no yo te la limpio? Porque pues a final de cuentas me va a pagar, ¿verdad? Y yo ahorita lo que necesito es trabajar. Y dice, ¿de verdad? Y le digo, sí, ¿qué tiene? Y dice, no, dice, yo había pensado, dice, pero no quise decirte porque dije, ay, no va a decir. Mi sister, que cómo la voy a poner a limpiar mi casa. Y le digo, ay, bueno, pues me vas a pagar, no es que la voy a hacer de a gratis, ¿verdad? Y dice, bueno, sí, eso sí. Le digo, ahí está. Le digo, no, pues eso que le pagues a alguien más, mejor págame a mí, que yo necesito. Y dice, ah, bueno, dice, pues si tú quieres, dice, ok. Y pues entonces hoy voy a limpiar la casa de Lily. Son ahorita las 9:05. Voy a ver cuánto tiempo me lleva esto, porque. Pues sí, o sea, yo sí he limpiado casas allá en Nueva York, pero no así tan grandes y pues no sé, ya.
no tengo tanta práctica con eso de la limpiada de casas, pero vamos a ver cómo nos va. Lo bueno es que me estaba dando cuenta que Lily es muy buena, porque ya me dejó las sábanas de las camas en la lavadora, o sea que las pasó a quitar, las pasó a poner a la lavadora, y pues ya aquí vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es voy a checar si la máquina de trastes están los trastes limpios o están sucios. Si están sucios, voy a poner estos poquitos que hay aquí, que de hecho no son tantos, son poquitos trastes que están aquí sucios. No sé si la máquina tenga trastes. Es más, dejen aquí, si los muevo mucho. Oh, sí están sucios, entonces, pero no es mucho. Entonces yo creo que la voy a terminar de llenar y ya las voy a poner. Así es que aquí los pongo tantito. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Okay, amigos, pues ya me voy a preparar. Voy a empezar por aquí por el baño y lo primero que voy a hacer va a ser aspirar el baño. Siempre me gusta aspirar primero antes de quitar el polvo y todo, porque luego siento que a veces cuando si quito primero el polvo y después aspiro, a veces el mismo vacuum genera polvo y igual. Entonces prefiero aspirar primero y después ya limpiar. Vamos a empezar. Y mientras hago esto, estoy escuchando a Sin Censura. ¿Alguien conoce a Sin Censura? ¿El canal de Sin Censura? Bueno, pues yo lo escucho, no siempre, pero sí. Sí, seguido. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Alto. Ay, este vacuum no me gusta. No me gusta. Porque para los tapetes como este no sirve. O sea, tiene muy buena potencia y aspira muy bien, pero no me gusta. Aparte de que es muy estorboso, pero bueno, podría ir a traer el mío, pero no. Este es que como Lily tiene más carpeta, más alfombra, sí está bien este vacuum, pero definitivamente a mí no me gusta. Anyway, si me ven batallando, es porque este vacuum no sirve para esta carpetita que está aquí. Ay. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, 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 you are the solution. You are the solution. You are, 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 you are the solution. You are the solution. Everything I needed. I never thought I'd meet someone like. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, 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 you are the solution. You are the solution. You are, 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 you are the solution. You are the solution. I wanna hold your head, you're everything that I desire. Every time we touch, we
just wanna look into your eyes. You know you make me feel like I'm alive. Recámara y el baño de Lily. Ahora voy con la cocina. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Iba a empezar a limpiar la sala, pero son las 1:15, entonces mejor me voy a ir a comer algo y después regreso y termino y empiezo a limpiar la sala, que no está ni siquiera sucio, ni siquiera está desorganizado, es nada más como limpiar el polvo, aspirar y todo eso, no es mucho, pero bueno. Que yo en esto de la limpieza soy como Lily, lenta pero segura, así es que ahorita nos vemos. Bueno, pues ya terminé mi lunch y ahora vamos a seguirle a esto, que va a ser limpiar la esta, pero ya saben que primero prefiero aspirar todo y ya después sacudo y escombro, primero aspirar. I was worried you'd blow up my reputation, but I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah. The way you're making me shiver, your hands on my silver, keep pulling the trigger, alright. This rare finger for people like them. Oh no no. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown.
ya llegué a la primera recámara. Bueno, ahora la recámara de Orion. Vamos a ver. No sé ni a qué hora sean, pero creo que no es todavía tan tarde. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good, feel so good right now. It's the way you make me feel so good. Llegué por fin a la recámara de Atlas. Vamos a ver qué tal me va por aquí con la recámara de Atlas. For people like them, we don't care much for people like them. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good, feel so good right now. It's the way you make me feel so good. Oh. La casa de la CIS, son las 5 de la tarde, así es que ya me voy. Y hay que Lili continúe con el vlog del día de hoy cuando llegue. Amigos, veo llegando de la clase de natación de Orion y Atlas y ya todo el mundo terminó casi de comer. Ah, no, apenas así, se sentaron a comer. Sí, es que nada más vine a hacer de rapidito la comida y me tuve que llevar a los niños a su clase de natación. Ese es Tuarlo. Y luego su cabello que se levanta así, todo bien chistoso. Bien peinado, bien peinado. Sí, es que me puse guapo hoy por eso. Y vean, ya está ahí Orion comiendo rapidito. Este Atlas se fue a cambiar. Este es para Atlas porque ya saben que no le gusta el tomato sauce. Algo súper fácil, pero rápido. Que son salchichas con espagueti. Mira, este es tuyo, mi amor. Siéntate. ¿Llora? ¡Wow, baby! Ya lo hice bien bailando. Bueno, nadie me sirvió. Ah, bueno. Ay, gracias, mi amor. No, hombre, así sí da gusto llegar a casa. Ay, y luego más llegar a casa con mi casa limpia. Todavía mucho mejor. ¿Y con niños? ¿Ah? ¿Con niños? Y con niños también, mi amor. Amigos, ya después de un buen rato, ya estamos aquí con la botana y el vinito porque vamos a ver el debate presidencial que ya comenzó. Y ya mi amor está a punto de llegar. Ven que se fue a llevar a este Atlas a su junta. Y miren, la sister ya está bien sentada. Dice, ah, yo ya, este es mi lugar preferido. Yo me siento antes de que me ganen. No, ya va llegando mi amor, vean. Baby, ya está el debate. Corre, bebecito, sí, ya mira. En grande. Ya está aquí la familia, ya está llegando. Ya viene Atlas. Y yo ya tengo mi vino, tengo nuestra botana que nos hizo la CIS. Así que, amigos, pues aquí nos vamos a sentar todos. Yo bien cómoda, amigos. Amigos, ya es bien tarde y seguimos aquí
terminamos de ver ese debate. Más bien, en vez de debate, fue una pelea de dos niños ahí de kinder. Pero bueno, pues ya terminamos. Ay, ponme la sister. Ya mi sister se va. Bye, sister. Love you. Mándame texto en cuanto llegues a tu casa, ¿ok? ¿Qué quieres? Mi asma. Esa sister, amigos, me hace reír. Su alma poderosa. Véanla, no es cierto. No es cierto. No te saqué, sister, no te saqué. Hasta me llevo mi basura, no te puedes quejar. Ah, sí, qué bien. Ay, amigos. Mi hermanito está bien cansada, amigos, porque ven que me hizo favor de aquí de limpiar mi casa. La dejó bien bonita, amigos. Bien, así esto da gusto llegar a casita. Y está bien cansada, nada más que les digo que nos pusimos a ver el debate y pues ya se fue. Ahora nosotros nos tenemos que acostar. No preparé nada para mañana, según yo iba a preparar iba a cortar unos pimientos para la comida de mañana para ayudarle a la sister y ya no lo hice. Ahora sí me voy a tener que levantar tempranito para ayudarle. Mi amor, ¿cómo estás, bebé? Cansado. Bien cansado, ¿verdad? Ya vámonos a dormir. Tío, tienes hipo. Bueno, amigos, pues aquí los vamos a dejar. Recuerden que los queremos muchísimo. Mil gracias por todo su apoyo, su cariño, sus bonitos comentarios. Y recuerden que nos vemos en el siguiente video. Adiós. Se loca, era muy. Miren a Rusty, miren lo que hermoso se ve. Rusty. ¿Qué pasa, Rusty? Hey, chiquito. Rusty, mira tu suéter se cayó. No. Rusty, ¿tienes comezón? Hey, you. Rusty, say bye bye. Good night.